Así suenan los 40 rugientes. Convivir con este sonido 24 horas al día es sin duda bastante duro. ...38 días de navegación, para algunos todo un récord. El Central Lechera Asturiana se ha incorporado del todo a la regata, aunque hoy se encontraba con una zona de calmas. El Hugo Boss sigue recortando millas al CAES con el objetivo de subir a la octava posición. Parece que la ruta más al norte le está resultando muy buena al Neutrógena. Ahora solo está a 4 millas del Mirabeau, que es sexto. Navegación tranquila y primaveral para los cuatro perseguidores del líder que mantienen posiciones, aunque no sabemos hasta cuándo. El Estrella Damm y el Mafre están a tan solo 38 millas en segunda y tercera posición. El Birba Paprec 3 llegaba hoy a la barrera de seguridad australiana. El primer objetivo sigue siendo terminar la Barcelona World Race para todos. Hoy es el primer día que ya se empiezan a igualar las cosas. Hemos, comparando las clasificaciones, hemos recortado ya, creo que son unas 40 millas o así al We Are Water y hemos igualado al FMC, con lo cual, viniendo desde tan arriba como venimos, empieza a ser buena señal. Yo creo que el Mapfre es mucho más rápido que nosotros, como lo ha sido hasta ahora, y nosotros ahora hemos recuperado 300 prácticamente, o sea que a ver si podemos navegar cerca de ellos y ver si el barco nuestro corre, comprobar que el barco es rápido, porque no lo teníamos nada claro. Hemos estado en una zona complicada, meteorológicamente hablando, difícil de navegar y demás. Hemos tenido un par de problemitas que nos han hecho ir un poquito más lentos. Y bueno, pues han sido unos días complejos y complicados, pero bueno, ahora tiene todo bastante mejor pinta para los próximos días. Y bueno, seguimos aquí segundos por ahora con Estrella cerquita, así que está interesante la regata. Bueno, os voy a contar algo de los albatros. Normalmente cuando hay menos de 20 nudos no vuelan, porque lo único que hacen es planear, entonces necesitan mucho viento para ser capaces de planear. Son unos pájaros muy grandes, igual tienen 3 metros de envergadura, de punta de ala, de punta de ala. Son monógamos, o sea, tienen una pareja en toda su vida y pueden salir a buscar comida y estar 3-4 meses dando vueltas a la Antártida buscando comida para su pareja y después vuelven al nido y le traen comida a su pájara, que en este caso no sería tan pájara porque siempre está toda la vida con el mismo albatros. Pájaros muy curiosos, muy grandes, muy señoriales.